Buenas tardes, nos encontramos con el doctor José López Melgar, ¿no? Quien es un investigador, conocedor, ¿no? arquitectónico de la ciudad de Ica. Y bueno, nos quiere hacer una invitación a todos los jóvenes, a todas las personas, para el curso de Historia de Ica. Doctor, queremos escucharlo. Buenas tardes, estimado Kevin. Bueno, primero nos encontramos, bueno, gracias por acordarte de nosotros. Estamos ahorita acá en el stand de la Feria del Libro, que realmente se ha aperturado y que estamos alegres porque están viniendo a comprar no solamente nuestros temas, ¿no? nuestras obras que son iqueñas, sino porque vienen a comprar de todo clase de textos que hay. Lo que queremos es que la gente se culturice y que mejor iniciando en nuestra región. Bueno, como te digo, hemos iniciado ya hace 2 días, llegamos el 7 de mayo, están todos los escritores en Kenia. Respecto al tema que tú me has comentado sobre el curso de Historia de Ica, también te comento que tú has sido partícipe de uno de los cursos ya que se llevó. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el Colegio San José María, conjuntamente con el patrocinio y la certificación que da la DIRCETUR, la Dirección Regional de Turismo y Cultura, me invitó a acreditar un curso sobre Historia de Ica. Ese curso, efectivamente, ya te dije, se inició en enero y acabamos de... dura 6 semanas. Luego de ello, un tiempo, un límite, del cual nuevamente me pidieron hacer un nuevo curso, puesto que había muchas personas que se enteraron y no pudieron asistir al anterior. En esta oportunidad ya se le reitera la invitación a los estudiantes de turismo, a los guías turísticos, a los profesionales en turismo, a los estudiantes y profesionales en arquitectura y sobre todo al público general, tanto como tú, que tú eres un estudiante de derecho, mucha gente en Kenia que quiera saber, conocer algo más sobre la historia de nuestra ciudad. Efectivamente, el curso se va a iniciar el 1 de mayo en el Colegio San José María, los martes y jueves, de 5 a 7 de la noche, y tiene una duración de 6 semanas, amigo. Como ustedes pueden ver, bueno, esta es la entrevista que se le está haciendo al doctor José López Melgar en lo que es en el curso de Historia de Ica, en el cual ha hecho la invitación a todos los jóvenes y estudiantes de las diferentes facultades, porque como jóvenes, ¿no, doctor? Debemos conocer, ¿no?, cómo fue la fundación de Ica a través de los tiempos. Ya sabes, has escuchado sobre el temario, el contenido del programa, las clases se van a referir sobre el centro histórico, las antiguas calles, esquina de Ica, el antiguo comercio. Ica no sabe que Ica ha sido una de las ciudades más importantes del Perú y lamentablemente los iqueños no hemos sabido conservar, apreciar. No se ha podido difundir esa información. Hablamos de las lagunas, hablamos de los templos que ya han desaparecido, tú muy bien lo sabes, ¿no? Las tradiciones antiguas, los cementerios que los iqueños no conocen, creen que solamente es el cementerio de Saraja y nada más. Y han habido muchos cementerios, puesto que en una época Ica fue denominado como la ciudad panteón. Recordemos que al criterio de la época antes era que donde se enterraban eran en las iglesias o en los hospitales. Y recordemos que Ica tuvo 12 iglesias, entonces todo el centro de la ciudad está lleno de cementerios. Cementerios, por esa pena por ahí. Entonces es muy importante y también algo asistir a esos cursos para que conozcamos un poco más sobre nuestra tan bonita y siempre importante ciudad de Ica. Muchas gracias, doctor, y bueno, que tenga un bonito día y que sigan los éxitos en el Colegio José María, tanto como abogado y empresario emprendedor en nuestra ciudad. Muchas gracias. Cuídense mucho.